Bavaria busca desmontar el régimen laboral que actualmente existe en la empresa. La multinacional Ambev, que vende el 25% de la cerveza que se consume en todo el mundo y que en Colombia es la dueña de Bavaria, de Cervecería del Valle, de Impresora del Sur, de Indugral, de Cos Comercial y otras empresas del sector cervecero, viene desde hace años buscando abaratar la mano de obra, buscando desmontar los regímenes laborales en condiciones dignas que existen en las empresas. Hace unos años trasladó a unos 1.700 vendedores que laboraban para Bavaria a Cos Comercial. Les prometió que les mantendría sus condiciones laborales. Y menos de 5 años después, ¿qué ha ocurrido? Que hoy no quedan ni siquiera 2 docenas de trabajadores vendedores en Cos Comercial, porque al resto los han negociado, los han despedido y así han desmontado el régimen. Y esos han sido reemplazados por menos de la mitad de esos 1.700 vendedores, con un salario apenas superando el 50% de lo que tenían esos trabajadores, que podían tener hoy un salario de 5 o 6 millones de pesos, más las comisiones por ventas. Eso que le hicieron a los trabajadores de Cox, a los vendedores, se lo empiezan a hacer a las plantas donde se produce la cerveza. Desde que se firmaron a finales de año pasado las convenciones colectivas, a través del hombre del maletín, ese nefasto personaje que va planta por planta a ofrecerle a directivos y trabajadores enfermos negociaciones económicas y que utiliza toda clase de estrategias de negociación, incluido hasta la amenaza de procesos disciplinarios, viene haciendo esa política, la de desmontar las condiciones dignas y justas que tienen los trabajadores de Bavaria, Cervecería del Valle y otras empresas en las convenciones colectivas de las organizaciones sindicales que allí hacen presencia. Ahora utiliza el miedo, el amedrentamiento, como lo ha hecho despidiendo al compañero Freddy Rojas, fiscal de la subdirectiva Jumbo en Cervecería del Valle del sindicato Utibán. Cree que con eso le va a meter miedo a los trabajadores. Mi solidaridad para Freddy y el llamado a los trabajadores de Bavaria: defiendan los derechos que hoy tienen, porque tienen una responsabilidad, y es que los trabajadores del futuro también tengan condiciones dignas y justas, porque si logra la empresa implementar el modelo de la planta de Palmar de Varela, donde está construyendo una planta que va a producir mucho más que las otras, y que los trabajadores apenas superarán el salario mínimo, si logra la empresa montar ese modelo en todas las plantas, habrá ganado la multinacional y nosotros no habremos sido capaces de defender esas condiciones laborales futuras, porque esos derechos que hoy tenemos los lucharon otros que adelante hicieron la representación de los trabajadores. Pero lo que hagamos hoy le generará los derechos a las generaciones futuras. Por eso, compañeros, mi llamado es a que luchemos por esas condiciones, no dejar perder esas condiciones, para que las generaciones futuras también las conserven. La lucha sigue.